Carmeño por su trabajo, su labor, su entrega y sobre todo su especialidad, la naranja de Palma del Río. Civil, con la policía local, la guardia civil y voluntario con un dispositivo por problemas, como ya sabréis, con el río Genil. Creemos que dentro de un ratito va a poder estar con nosotros, pero bueno, de entrada disculpar la ausencia para darle las gracias a estos dos grandes profesionales de la cocina. Una muestra en directo de sus grandes habilidades culinarias. Desde el ayuntamiento, desde toda la organización, queremos darle las gracias y se lo vamos a hacer la delegada de igualdad y una servidora con un pequeño detalle. Habibi, 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 Habibi.
pa' allá. Mira tú, es que le vamos a buscar. Si no me respeta y no vas a hablar, saco el foro y se viene a la jugar. Por ti buscaría una guerra, por ti buscaría una ruina. Digo lo que sea, por la que me domine. Por ti buscaría una guerra, por ti buscaría una ruina. Digo lo que sea, por la que me domine. El día 9 al 18 de marzo, siendo la naranja la protagonista. Los premios son para mejor plato elaborado con naranja del Valle del Guadalquivir, plato más original elaborado con naranja de nuestra tierra y mejor postre elaborado con naranja del Valle del Guadalquivir. Suben al escenario Antonio Flores de la Asociación La Cochera de Flores. Fernando Muedano de la Coral. Manuel Ruiz de la Asociación Belarceime. Os recuerdo
establecimientos que han colaborado con esta actividad, con esta jornada gastronómica, siendo el ingrediente protagonista la naranja. Ha sido el Bar Diablo, Restaurante Monasterio San Francisco, Restaurante Casa Manolo, Cafetería Restaurante Palma, Confitería Avellana, Bar La Rosa Negra, El Primo, La Sacristía, Hostal Zamora y Restaurante Mario. Son los 10 establecimientos que han ofrecido a todos sus clientes y paisanos de nuestra tierra los diferentes platos y postres, siendo el ingrediente protagonista la naranja. Así que doy paso al jurado. Hola, buenas tardes. Yo lo traigo escrito, como queráis, os lo leo, os lo digo, pero vamos, como queráis, yo creo que es mejor leerlo, ¿verdad que sí? Bien, bueno. Digo que las tres personas que estamos aquí, que somos miembros del jurado de la quinta jornada gastronómica de naranja producida en el Valle del Guadalquivir, en el marco de este mes de la naranja de Palma del Río, no solamente queremos trasladar nuestro fallo, sino que también queremos dejar constancia de algunas cuestiones, ¿no?, que hemos visto. En principio, y en beneficio de la necesaria paridad, sí, os tengo que decir que en un principio eran dos mujeres y un hombre los que tenían que haber participado, pero por diversas razones pues ellas no han podido venir y entonces han necesitado delegar en nosotros. Pero que sepáis que en principio había dos señoras que estaban por aquí. Segundo, que a pesar de la gran ilusión que para nosotros ha supuesto participar en este jurado, es de una enorme dificultad la selección de un plato por encima de otro, porque aunque no somos expertos en gastronomía, sino que somos representantes de diversas asociaciones culturales y sociales de Palma, nosotros hemos puesto todo nuestro empeño y perseguido la mayor objetividad, incluso promoviendo baremos de 9 conceptos evaluables y el resultado que se ha obtenido ha sido por escasísimas décimas de diferencia entre los concursantes. Lo anterior lo que nos da sobre todo es, y lo que queremos trasladar es la idea de la altísima calidad de la gastronomía palmeña y la estupenda elaboración y presencia de la naranja del Valle del Guadalquivir en nuestra cocina, pudiendo afirmar sin lugar a dudas de que nuestras naranjas son ya la seña de identidad de nuestra gastronomía. Observamos una feliz evolución de la hostelería palmeña, tanto en el bar clásico como en el restaurante de nivel. Se ocupa con muchísimo cariño de mantener unos altos cánones de calidad, elaboración, oferta gastronómica y relación calidad-precio, como los clientes, como vosotros, demandáis y os merecéis. Y también es de destacar la presencia en este concurso, sobre todo, el empuje de bares, pastelerías y restaurantes de reciente apertura que vienen aumentando la oferta gastronómica con una fuerza, con una iniciativa y una ilusión, fuerzas de encomio. Sí que os tengo que decir que hemos tenido grandes dificultades en la selección. Grandes dificultades porque las diferencias eran de absolutas décimas, muy poca diferencia. La calidad y la representación de todos los participantes ha sido absolutamente buena. Destacamos y agradecemos sobre todo el interés en el que se nos ha recibido y que los platos de concurso ya estuviesen preparados, no solo por nuestra visita, que ha sido de incógnito, sino también ofertado a la clientela en la carta, a pesar de que no ha habido un momento, ha habido una escasilla difusión del concurso en cuanto a lo que ha sido la cartelería y a los medios de comunicación. A este respecto nos gustaría recordar que el objetivo de este concurso no es la participación de determinados bares y restaurantes, sino la difusión de la naranja y la gastronomía palmeña a clientes de Palma y de fuera de Palma. Así que agradecemos también a la organización que hayan pensado en nosotros para este jurado y sin más,
Antonio os va a comunicar cuál ha sido nuestro fallo. Ven. Como ha dicho mi compañero, ha habido mucho tiempo para decidir al final quién eran los ganadores, porque hay un nivel altísimo. Entonces, paso a el premio al mejor plato elaborado. Restaurante Casa Manolo. Plato que presenta Casa Manolo son alcachofas confitadas con aceite de oliva virgen extra, con langostino tigre en salsa navelina y crujiente de pipas. Premio al plato más original, restaurante Balma, que presenta mazamorra con toques de naranja amarga y salmón ahumado. Su padre, porque Rafa no se encuentra, está allá en el restaurante trabajando. Paso al mejor postre: mousse de naranja Hostal Hermano Zamora. Y por la parte que a cada uno nos corresponda, debemos de promocionar más el producto estrella de Palma, que es la naranja. Y enhorabuena también a todos los restos de participantes, porque el nivel ha sido absolutamente bueno. Y enhorabuena a todos, porque la cocina va empujando tela. Ya hemos pasado de la ensaladilla rusa y de los boquerones en vinagre. Es otra nueva etapa totalmente diferente. Gracias. Ciudad de los cursos de primaria. Ha sido un concurso que se ha desarrollado del 1 al 15 con diferentes dibujos donde la naranja ha sido la protagonista. Así que se vayan preparando los niños y niñas, y vamos a dar paso a que suban al escenario Esperanza Caro, de la Barrera, delegada de Educación, y Ana Belén Santos, delegada de Igualdad, como responsable de estos concursos y de los premios. Decir que los ganadores o ganadoras recibirán un diploma y un vale regalo por importe de 30 euros y canjeable en 3 meses en cualquiera de las diferentes tiendas que se le dará a continuación de Palma del Río. Así que Esperanza y Ana Belén, cuando queráis,
silencio un poquito, que son niños y niñas, que son más pequeñitos, hay que darle su importancia a su sitio, igual que a todos, pero bueno, como eso, ellos son más pequeñitos, todos son primeros premios, eso decirlo. Y vamos a pasar al primer colegio, que es un premio ex aequo, que significa que se va a repartir entre dos personas, dos personitas, porque han empatado entre ellas. Entonces son para Patricia Bejarano y Marilole López. Primero, del Colegio Inmaculada, Patricia Bejarano y María Loli López, del Colegio San Sebastián. Recordadlo, que son muy pequeñitas. Otro primer premio para segundo de primaria del Colegio Carmona Sosa para Marco Pérez. ¿Dónde está Marco? Un fuerte aplauso. Mayorcito de segundo, muy bien. Seguimos. Primer premio también para tercero de primaria, también del Colegio Carmona Sosa, para Nayara Corral. Un fuerte aplauso para Nayara. Que del Colegio Ferrobú, cuarto de primaria, Juan José Escudero. Un fuerte aplauso para Juan José. Seguimos con los más mayores, que son del Colegio Salesiano, quinto de primaria, Curro Jiménez. Fuerte aplauso a Curro. Y por último, del Colegio El Parque de sexto de primaria, para Diana Tristel. Un fuerte aplauso, Diana. Recordamos que los dibujos están expuestos allí, en el Palacio de Congreso. Podéis dar un paseo para verlo. Estos son alumnos y alumnas de nuestra localidad, donde han representado con dibujos la importancia de la naranja en nuestras vidas. Realmente tenemos que empezar desde chiquitos a enseñarles esta gran tradición de nuestra huerta. Fuerte aplauso para todos ellos y ellas.